Muy buenas a todos. Respondiendo a un comentario anteriormente que me estaban haciendo de dónde consigo los soportes que utilizo para RealDIN en mis placas, ¿ya? Ahorita vamos a verlo, que es esta de acá. Las utilizo las que son de Wet como pueden ver, directamente está hecho para que se encastre en lo que son los en las RealDin para los tableros. Aquí tiene para la tornillería utiliza por si acaso este métrica M3, ¿ya? Porque aquí en la misma zócalo ya viene con una tuerquita, simplemente con lo que consigo son los, los tornillos M3 por 10 milímetros. También vamos a ver para los que puedan también acceder a una impresora 3D el modelo para que ustedes puedan utilizar este de acá. Como recordarán, este es el que utilizo bastante en las placas que hago por el método este, tradicional o artesanal que es con el método del planchado. ¿Ya? Con termotransferencia hago tanto las pistas como la parte serigráfica de las placas. ¿Ya? Entonces vamos a lo siguiente. En cuestión es este de acá. Voy a quitar esto de acá. Este es el que utilizo. Ya, como les acabo de mencionar, aquí directamente tiene un orificio y en esta parte hay una tuerquita que es para la métrica M3. Por lo general he utilizado de 10 milímetros y 12 milímetros de largo. Ya con la de 10 es más que suficiente. Aquí tiene estas dos pestañas para que pueda orientarse y tener este. Eh, colocarlo de una forma más recta las placas de esa forma, como pueden ver, solo tiene un tornillo. Si no, tendría que colocar dos tornillos para mantener este, la perpendicularidad de la placa. Ya en cuestión, este es el código del producto ya o el número de artículo. Entonces, directamente ustedes pueden conseguirlo con su proveedor en la tienda más cercana de Wendmüller. Estos tipos de soporte, ya el otro que vamos a ver. Este de aquí, por si acaso, te lo voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo vean más cómodamente. Es este otro de acá. ¿ya? En este caso, lo voy a dejar el pichero ¿ya? en STL para que ustedes directamente con cualquier este, servicio de impresión en 3D Pueden imprimir la, la misma. ¿ya? Este igual está hecho para que ustedes coloquen aquí tornillos M3. A diferencia del otro, este directamente pasa de lado a lado. ¿Ya? Así que no importa el largo que ustedes utilicen de la métrica M3, por lo general en estas yo he utilizado, si no me equivoco, de 12 y 16 milímetros de largo. ¿ya? Esto está un poco angosto para que cuando coloquen ustedes el tornillo M3 vaya colocándose y haciéndose de hilo. ¿ya? De esa forma, entonces ustedes directamente pueden tanto o eh, imprimir esta pieza para que ustedes puedan tener este soporte. La única diferencia es que aquí tienen que tener dos, dos tornillos. O utilizar este otro de aquí, que es este de acá. A ver, vamos a ver si hay más detalles. Puedo descargar, si sí, puedo descargar el datasheet Download. Y vamos a ver incluso una vista, creo que de las dimensiones que tiene este mismo soporte. Por si acaso, esto viene, este, si no me equivoco, en cajas de 100 unidades. Así que ustedes, si quieren adquirirlo, no sabría decirle si ustedes lo van a comprar por unidad o por caja. Ya, en mi caso, yo lo he comprado por caja, por eso lo utilizo bastante en mis placas. Ya, en lo que cargo un rato, vamos a poner un rato esto de aquí. Perfecto, vamos a ampliarlo un poco más para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, como pueden ver, aquí está directamente el nombre del artículo en cuestión, ya, una foto de la descripción, vamos a ir más abajo, el código de artículo y dónde está por lo que utilicé este tipo de soporte es por este tipo de descripción, como pueden ver aquí eh, para las temperaturas de operación, ahí la cámara se me fue por lo que es este, las temperaturas de operación, ya que ustedes recordarán que los tableros eléctricos, por lo general, siempre están calientes, ya que dependiendo si hay un variador de frecuencia, un transformador u otros componentes que generan ca calor, este, siempre hay temperatura dentro de un tablero. Peor, los que están expuestos a, este, a la intemperie. De esa forma, entonces ustedes pueden ver aquí una breve descripción del componente, aquí otros catálogos, brochures, y aquí están las dimensiones del soporte. Ya, como pueden ver, está tanto en milímetro como en pulgada. Esa fue la opción por la que he utilizado para que mis diseños en mis PCB estas perforaciones de aquí coincidan con las mismas que hago en la placa, como esta de aquí, para que coloque la tornillería. Por eso, directamente, cuando ustedes ven estas placas, miren acá. Ya, ahí bien. Aquí está el espacio para que salgan esos dos relieves y aquí la perforación central para que coloque la tornillería M3. ¿Ya? Eso hago en los dos lados. De esa forma directamente puedo colocarlo en los mismos respetando las mismas dimensiones que me especifica en el datasheet. Quitar esto. Así que si sí, esto más que todo responde a la pregunta que me estaban haciendo de cuál es el soporte que estaba utilizando en cuestión, ya que bastante lo estaba mostrando, pero en ningún capítulo que yo recuerde He hecho mención a cuál es específicamente el que estaba utilizando. Cualquier otra cosa no olviden dejar en los comentarios si tienen dudas o sugerencias. También pregunta o algún proyecto que quede pendiente. Conmigo hasta un próximo video.